Ya te decidiste por una carrera. Te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. El Casi, que vino una derrota sufrida ante La Plata el último fin de semana, buscará levantarse por la fecha 6 del Top 14 ante su clásico rival, el SIC. El partido de La Plata fue un partido que el equipo, yo lo analizo como con mejoras o si el equipo evoluciona bien o evoluciona mal. El equipo, los jugadores cometieron errores básicos, como ¿cuáles son los errores básicos? Pasar la pelota sin mirar al compañero y dársela al contrario, no taclear como se debe taclear, dejar que, por ejemplo, una tontería, pero que el referee les obstruya el juego y no sacar al referee del medio. Yo, como jugador, el referee se pone adelante mío, lo limpio, que se levante del piso después. No lo dejo. No lo dejo, el tipo está mal parado, yo no voy a perder mi posición por... Bueno, perdimos cosas sencillas que están dentro de los 10 puntos o los 15 puntos que son fundamentales en el juego, en ese primer partido. Es el partido que más pelotas jugamos de todo el año. Este es un partido especial. A mí me tocó jugar yendo, no sé, segundo en la tabla y jugar ellos últimos. Y el partido salía casi así. El SIC jugaba contra el Casi, jugaba en serio, el partido era un partido en serio, salía en chispa. Entonces, vos cometías un error, ellos venían jugando muy mal, pero te agarran la pelota y jugaban bien. Son partidos que los jugadores están muy concentrados. Se concentran porque es el rival del barrio, porque son amigos, porque después se joden todo el día. No están mal anímicamente los jugadores. No están mal. Están bien los jugadores. Los jugadores ya les va a salir. Hay que tener un poquito de tiempo. Esto yo le digo a los chicos que si yo les doy una Ferrari y se la saco al otro día, no van a andar más de 80. Si yo quiero que anden a 360 como anda una Ferrari, le tengo que dar la Ferrari 3 meses. Yo de afuera de la cancha no decido, les puedo corregir después en el entretiempo algunas cosas. El resto es de ellos. Los que juegan son los jugadores. Los entrenadores ordenamos y ponemos un poquito de puntos sobre la I.